Saludos a todos mis seguidores. Bueno, en esta ocasión voy a pasar una serie de videos relacionados a un juegazo llamado God of War. Esto es uno de los top de los juegos en el PlayStation 4. Y pues bueno, fue originario desde el PlayStation 1. Ahorita estoy usando lo que es la versión de PC. Configurando todos los que son los gráficos para que vean que los voy a tratar de jugarlo en lo que es el modo original y para que vean la calidad, lo impresionante que se ven los gráficos de este producto que de verdad me impresiona cada vez más. Yo logré jugarlo hace unos 3 años, lo logré jugar. Pero no avancé tanto en la historia debido a que, pues bueno, uno decidí jugar otros juegos y este lo había ocultado. Pero en esta ocasión, pues bueno, voy a tratar de subir el contenido de este juegazo. Realmente a mí los gráficos me impresionaron, la historia es impresionante y bueno, yo espero yo poder lograr avanzar en la historia y ver. De verdad me lo han recomendado. En el modo del PlayStation 4 y bueno, esperemos que en PC sea muy importante. Pues bueno, aquí iniciando, vamos a ver lo que es la dificultad. Voy a tratar de jugar con una experiencia equilibrada. Y pues nada, suscríbanse, denme like allí si les gusta el juego, si lo han jugado las otras versiones. Sabemos que hay algunas adaptaciones de PlayStation 4 que van a venir. Así que bueno, creo que esta es la primera, posiblemente venga la de Uncharted también. Y bueno, eso es lo más importante, que están adaptando a las consolas, lo están adaptando a las PC para que podamos nosotros también disfrutar de este contenido. Les digo que el video ya fue pregrabado, pero realmente es impresionante de verdad la gráfica de esto, ¿ok? Espero que lo disfruten, suscríbanse, denle like, gracias a todos, hasta un próximo video. Estoy impresionado de la calidad gráfica de este juego. De verdad que estoy sin palabras. ¿Cómo se ve aquí? Lo bien que está optimizado. De verdad, impresionante cómo se ve este juego. Hallé algo. Niño, sube al bote. Veamos cómo se va a ver cuando estén las cinemáticas de las batallas. Esperemos que, bueno, que mejore un poco, pero de verdad que se ve muy bueno. ¿Aún quieres que lo ate al bote? Niño,
Ya es suficiente. Padre. ¿Qué? ¿Cambió algo? El bosque se percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. Esos nombres que aparecen alrededor son los nombres de los desarrolladores del juego. Annie Ross, Enrique Hernández, todos ellos. Beto Castillo. Ese fue el último. Que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llaman. He aquí que me llaman. Está lista. Encuentra tu camino a casa. Eres libre. De verdad que los gráficos son impresionantes.
No había jugado esto. Lo lamento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. Te enseño a cazar. Lo que sabía. Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué vamos a cazar? Cazas un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Por aquí. Padre, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? Depende de ti. A cazar. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Y para ajustes de la cámara. Este es el menú, me supongo yo, del... Fuerza, aumenta el daño de todos los ataques estándar, aumenta el ataque único del estándar elemental, vitalidad, aumenta la resistencia, armadura. Has equipado una armadura que tiene una muesca de encantamiento. Los encantamientos solo pueden agregar a armaduras o talismanes. Para tener una muesca encantamiento presiona H. Vamos a ver, H. Sobre la runa vacía, me supongo que será esta. Ah, no hay. Este está bonito. Este está bonito. Escudo magnífico ofreció Kratos en su amada esposa en el aniversario de la noche de que se conocieron. De Valhalla, Camino del Viajero, Jotunheim. Escudo distinguido creado por Elfo Claro. Vamos a poner este, el de la esposa. Los guanteles. Este cinturón de bota de muerte da fuerza 8 de defensa. Y este da... No he descubierto nada de esta. No me acuerdo cuál le di. Ah, este es el mapa con la tecla M. Habilidades. Armadura. El chico no me deja seleccionarlo todavía, no sé por qué. Bien, vamos a continuar.
Esto me supongo que hay que recogerlo. Juguete perdido. Creo que por aquí pueden haber más juguetes. Ah, mira, hay un cofre. Explorar el mundo para recursos, alias. Se me supuse que había que explorar el mundo. Iré a ver qué hay adelante. Y me supongo que los objetos que brillan. Aquí hay algo más. Plata. Por aquí. Creo. ¿Más huellas? Sí. Pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. ¿Y ahora qué? Por aquí, niño. ¡Arre! ¿Ah? ¡Ey! Huellas de ciervo, frescas. Por aquí. Cálmate, niño. Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Aquí a veces hay que tratar de ondear en el mapa para ver qué conseguimos aquí. Mira, aquí hay otro cofre. Más plata, decimos más plata. Sí. A ver qué nos da por aquí. Me supongo que es una cadena, pero algo se puede hacer después con eso. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Vaya. Ve. Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sube la guardia! ¡No dispares! No dispares hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Raro, porque no sé. Voy a tener que usar un control porque mal, la cámara mareó un poco ahí, pero bueno, cuestión de costumbre. A ver, space.
Dragar. Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. Para leer el diario. Drauger. Interesante los Drauger. Para que aquí hay una cueva, ¿no? El viaje. El ciervo se fue por aquí. Veo más huellas. Sí, pero vamos a ver qué hay por aquí. Espera un momento. Oh, podemos seguirte. Ahora con control, así, con control apuntas. Atención al borde. No sé, me supongo que hay que subir por algún lado, por aquí. Y aquí... No sé qué seguimos haciendo aquí. Él ya no puede usarlo. Nosotros sí. Solo tenían hambre. ¿Qué? Los lobos no eran malos, estaban muriendo de hambre. Sí, me imagino. Y ahora para subirme supongo que es por aquí. Todo está bien optimizado con el tema de la... del teclado. Sí, es un poco incómodo el tema de lanzar el hacha, pero se puede hacer algo. Con R, ¿no? Esto lo acabo de descubrir. Sé que podemos lanzar las H. Te dice que el ciervo se fue para allá. ¿Y para acá qué hay? Me supongo que para acá hay... ¿Deberíamos estar aquí? Me supongo que van a salir monstruos después de despejar esto, ¿no? Me falta un sello, este que está aquí.
Aumenta tu salud máxima. Las manzanas de Obion son la comida preferida de los dioses. Encuentra 9 manzanas en el mundo, los cofres sellados. Ok. Por aquí que hay, no sabemos qué más nada. Ahora sí vamos por el cuervito. Porque para acá ya fuimos. De acá venimos, ¿no? Exacto. Vamos para el cuervo. Ahí arriba. Se metió en el antiguo templo, pero madre me dijo que nunca entrara ahí. Hacemos lo que queremos, niño, sin excusas. ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí. Deberíamos acercarnos. Fui a cazar con madre un montón de veces. Tú nunca me quisiste llevar. ¿Por qué ahora sí? Era su deseo. Y... era el momento. Bien. ¡Dragor! Buenísimo con pelea de hacha. Listo. Muy buena esa parte, ¿eh? Yo abrí aquí pensando que podíamos hacer algo aquí. Venimos de aquí. Vamos para... Se abre. Mantén control para apuntar. Lo congelaste en el lugar. Inteligente. Y ahora. Entonces. Y aquí, ¿qué hay? Aquí volvemos a la parte de atrás. Quiero que volvemos a la parte de atrás. Mierda, ay, joder, no sabía que esto era así. No, con control line. Es que uno tiene que estar pendiente de todo lo que uno hace para poder resolver. Vamos a subir por aquí a ver. Hmm.
Aquí, niño. ¡Vaya, son Skoll y Hati, los lobos gigantes que persiguen el sol y la luna! ¿De dónde vinieron? ¿Cómo subieron hasta ahí? ¿Qué pasa al final? ¿Se comen el sol y la luna y luego se desata la batalla? Encuentra los santuarios de Jonnar. Ah, mira, tienen último pie. Son todas las misiones. Aquí hay otro. Y por allá abajo queda haber más vainas, pero por aquí no sé. Espera mi señal. Relájate. No lo veas como un animal. Es solo una presa. Despeja tu mente. Pies firmes. Tranquilízate. ¡Leti! Bien. No. Termina lo que empezaste. No puedo. ¿Lucharemos contra eso? No tenemos opción. Presiona F para darle a Treo. Ok, control y luego F para que le apunte al enemigo. Okay. Bien peludo. ¡Es demasiado fuerte! No tengo vida aquí, no sé dónde está la vida. ¡Sigo dándole porque no cae!
Joder, me mató. Es difícil, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Esperemos lograrlo en esta. Bien, solo dime cuando dispares. Muy peludo, man. Teclado es muy difícil. Oh, esa mierda. Es que ni siquiera nos hace. Demasiado peludo después. Ya va a caer, ya va a caer. Vente para acá, vente para acá. Está morirse ese puto. Coño, qué difícil estaban. Contrólate, niño. Estoy bien. Mátalo. Detrás de ti. Listo, se murió. Presiona. ¡Eso te mereces! Niño. ¡No te tengo miedo! ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Mírame! Joder, bien difícil. No, lo hicimos. No sé cuántos intentos lo intenté, pero Luis. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el ciervo. Probé mi valor. ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa. No me he enfermado en mucho tiempo. Puedo hacerlo. Tú no estás listo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este momento. En el próximo video continuaremos con la historia. Suscríbase, denle like. Gracias a todos por ver este video. Saludos, hasta una nueva oportunidad. No vuelvas a hablar.